hacer unas reflexiones y expresar unas opiniones ante el hecho histórico que hoy se está cumpliendo. Hoy, 7 de mayo del 2015, se cumplen 3 años del 7 de mayo del 2012, cuando se hizo vigente la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Un hecho importante, la aprobación de esa ley se inscribe dentro de las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, del pueblo trabajador venezolano y de la clase obrera, por supuesto, en el marco de este proceso de cambio. En su oportunidad, algunos nos pronunciamos, por lo menos la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras cruzvillegas, el Partido Comunista de Venezuela, luego el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que se constituyó el año pasado, también comparte esta opinión que voy a expresar, que aunque la ley es una conquista importante, porque contiene elementos positivos para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en materia de derechos individuales, que se corresponden con aspectos normativos y de principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente en el artículo 89. Sin embargo, también hemos podido identificar aspectos no positivos en la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales hemos planteado que es necesario abrir un debate y propiciar una reforma puntual para fortalecer el instrumento jurídico que es esta ley en favor de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y en favor de del fortalecimiento y profundización del proceso revolucionario. Ahora, de entre los aspectos positivos que contiene la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras, hay algunos elementos, nuevo contenido que no existía antes en la vieja Ley Orgánica del Trabajo, que lamentablemente no están siendo puestos en vigor, no están siendo aplicados efectivamente. Son materia pendiente todavía. Un aspecto concreto es que la ley orgánica, esta nueva ley, estableció la figura de los consejos de trabajadores y trabajadoras como instrumentos de participación protagónica de la clase obrera en los procesos productivos y en el ejercicio del control social sobre la gestión. Esta ley, en esta norma que establece esta figura, remite a la ley, a la aprobación de una ley especial. Sin embargo, hasta ahora no ha sido aprobada la ley especial de los consejos de trabajadores y trabajadoras, pese a que en junio del 2007 fue consignada ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, y que se han realizado diversidad de movilizaciones y de propuestas en función de que la Asamblea Nacional cumpla su obligación de debatir y aprobar el instrumento jurídico que regulará, que normará el funcionamiento y organización de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Es válido este momento, a 3 años de aprobada la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, para exhortar, exigir al Parlamento venezolano a que proceda a discutir y aprobar la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Y esto tiene mayor pertinencia en este momento, puesto que estamos en un momento muy importante para el proceso de cambio, donde se han agudizado las confrontaciones de clase y donde se ha puesto de relieve la importancia de la acción protagónica de la clase obrera en el proceso de transformación que vive el país, sobre todo para
derrotar la corrupción, el burocratismo, hacer eficientes las empresas, sobre todo las empresas e instituciones del Estado venezolano. Y en función de ello queremos apuntar una opinión. Nosotros creemos que la clase obrera está en condiciones de asumir un papel de control de la gestión productiva en la medida en que existan condiciones para ello. Y las condiciones hay que crearlas. Y es parte de esas condiciones la aprobación de la ley especial de los consejos de trabajadores y trabajadoras y definir un modelo de gestión bajo control obrero y social sobre los procesos de producción, de administración y de distribución de bienes y servicios para derrotar los monopolios, a las mafias de la distribución, a los grupos oligárquicos que están conspirando contra la economía nacional y contra los intereses del pueblo venezolano.